hay que aprender de las experiencias que han hecho otras ciudades que ya han pasado por esta etapa, y no nos tenemos que ir ni a Europa ni a otros países. Tenemos ciudades pioneras en Latinoamérica que se ocupan de estos temas, como son Curitiba, Guadalajara, tenemos Bogotá en Colombia, que tienen muy buenos sistemas de transporte y que se les da lugar y prioridad sobre el transporte individual. Y trato de contarle todo el tiempo a las personas. Yo me muevo mucho en bicicleta, porque me encanta andar en bicicleta y creo que es un medio de transporte muy saludable para mí, para la comunidad también, por todos los beneficios que trae. Y entonces trato de asistir a un montón de lugares donde cualquier persona diría, no, ¿cómo voy a ir en bicicleta? No puedo. Porque existen muchos prejuicios, si hablamos de la bicicleta, muchos prejuicios sobre la bicicleta. Se lo toma muchas veces como un objeto que era solo en la infancia, o como un objeto solo para jugar o para esparcimiento. Y en realidad es un medio de transporte, yo diría, muy poderoso. A mí me gusta verlo como un instrumento de cambio social y de inclusión social, porque es un medio democrático, es muy barato, accesible para todos, y estamos en una sola actividad, que es transportarse, ir al trabajo. Estás haciendo ejercicio, te estás moviendo, no gastás prácticamente dinero. Si bien tiene también otras contras que muchos le encuentran, pero llego transpirado al trabajo, a la facultad. Pero bueno, si uno empieza a adaptarse al medio y a ser más creativo en montones de cosas, y la sociedad, porque esto tiene que ser fomentado desde las empresas, desde el Estado, desde las organizaciones y desde la ciudadanía en general, en el sentido de empezar a ser más fácil y más accesible que la gente pueda hacerlo, o también en transporte público, hay que revalorizar el transporte público. Desde el Estado y de la gente organizándose y empezando a opinar y a educarse sobre cómo nos movemos, porque realmente muchas personas no se interesan sobre estas cuestiones. Es muy interesante el transporte público, porque ¿qué sucede? El transporte público tiene que ser garantizado por el Estado para brindarle la igualdad de oportunidades de movilidad a todas las personas. Y sucede que las personas que se mueven en auto y que pretenden ir todos al mismo lugar, hacia el centro, en automóvil, generan congestión. Y la congestión demora y hace peor el servicio del transporte público. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que menos tienen acceso a un automóvil o que no pueden comprarse, dependen del transporte público. Entonces, son paulatinamente expulsadas hacia la periferia de la ciudad. Y esto genera que tengan menor acceso a oportunidades, a tener un trabajo mejor, o porque tienen más tiempo de distancia más largo al moverse. Y si el transporte público no es bueno o no se invierte lo necesario en eso, genera una desigualdad.